Buenos días a todos, ¿cómo están? Profe, bien, gracias. ¿Y usted cómo amaneció? Muy bien, gracias. Qué bueno, profe. Profe, muy buenos días. Días. Profe, buenos días. Buenos días. Muy bien, hoy vamos a continuar con el estudio de las estructuras gramaticales. Vamos a empezar con los sustantivos. ¿Quién sabe qué es un sustantivo? ¿Quién sabe en la gramática qué es un sustantivo? ¿Para qué sirve?
¿Quiere leer la diapositiva? ¿Qué dice esa diapositiva? ¿La leo yo? Sí, por favor. Los sustantivos llamados noun en inglés son las palabras que utilizamos para referirnos a personas, animales, países, entre otros, entre otras cosas, ya sean materiales o mentales. En una oración, el sustantivo o nombre actúa como el sujeto de quién, entre paréntesis, o del que se está hablando y este se puede estar en una de las dos formas en su clasificación, sustantivo común o sustantivo propio. Muy bien, entonces, ¿qué es un sustantivo? En inglés se conoce con la palabra nouns, sustantivos. Entonces, ¿qué papel forma en una oración el sustantivo? ¿Se refieren a qué? A personas, animales, países, cosas, materiales. Son las palabras que unen las frases. ¿Cómo? Las que unen las frases. ¿Pero qué palabras? Pues, por ejemplo, usted dice, no va a decir, ay, yo, o esta mesa, uno va a decir, Julano y yo, o esta mesa y yo. Exacto, cuando nos referimos a personas, animales, cosas, sentimientos, emociones. Listo. Hay de dos tipos. Hay sustantivos comunes y propios. Vamos a empezar a hablar de los comunes. Bueno, ¿qué dice eso de los comunes? ¿Cuáles son los comunes según esto? Bueno, cuando hablamos de los comunes son todos los objetos que pertenecen a una misma clase o una especie. Por ejemplo, book, libro, cualquier libro, pen, cualquier lapicero, telephone, cualquier teléfono. Y cuando hablamos de sustantivos propios, hablamos de un sujeto en particular y siempre se escriben con mayúscula, mayúscula inicial. Por ejemplo, cuando hablamos de países o nombres de personas, Mary, María, China,
God, Dios, todos son los sustantivos propios. De manera similar funciona en el español. Profe, hola, buenos días. Buenos días. Profe, mira que es que a mí no se me ve la imagen. Te acabas de conectar. No, hace rato que me conecté, yo soy Ana Isabel. Dame un segundito. ¿Y ahora? Tampoco. Espera dos segundos. ¿Y ahora? ¿Todos ven la imagen? ¿Los demás ven la imagen? Yo no la tengo. ¿Los demás ven la imagen en ese momento? Yo sí. Bueno, Isabel, te toca salir y volver a entrar, listo. Ah, bueno, profe. Profe, también la visualizo. Bueno, entonces ya vimos sustantivos comunes y sustantivos propios. Ahora veamos cómo se forma el plural en inglés de un sustantivo. Es muy fácil. La mayoría de las veces se le agrega ¿qué? ¿Cómo se forma el plural de un sustantivo en inglés? Se le agrega la S. La mayoría de las veces se le agrega la S. Por ejemplo, book. Books. Pen. Pens. Telephone. Telephones. Pero hay ocasiones donde esa regla no se cumple. ¿Cuáles son esas ocasiones? Cuando el sustantivo termine en S, o termine en doble S, o termine en SH, CH o X. Entonces, no se le agrega S, sino que se le agrega ES. Por ejemplo, gas, gases. Kiss, que es beso. Kisses, a que se le agrega ES. Brush, que es decir cepillo. Brushes, cepillos. No, solamente. Profe, no, sí. No me da. Bueno, déjame te comunico aquí. Te voy a mandar. Escríbeme al chat, por favor. Escríbeme al chat, no, a... Bueno, profe. A ver, les voy a compartir aquí el número al que deben escribir cuando tengan problemas. Thank you.
Les acabo de enviar el número para que escriban ahí cuando tengan problemas. Bueno, entonces ahí les mandé el número para que escriban cuando tengan problemas como el que tiene Natalia, Isabel. Bueno, les decía que algunos sustantivos, los que terminan en estas terminaciones, S, S, CH, CH, X, se les agrega, en vez de S, se les agrega S. Por ejemplo, watch, se dice watches, watches, watches. Fax, si se faxes. También hay otra regla, y es cuando el sustantivo termina en Y. Si el sustantivo termina en Y, hay dos casos. El primer caso es que antes de la Y haya una consonante. Por ejemplo, story. Entonces, ¿qué se hace? Se quita la Y, se coloca I latina y se agrega ES. Por ejemplo, stories. Y el otro caso es que antes de la Y haya una vocal. En ese caso, pues simplemente se agrega S a la Y. Por ejemplo, day, days. Bueno, el otro caso es cuando el sustantivo termina en O. Cuando termina en O, también se le agrega ES, ES. Por ejemplo, potato, potatoes, tomato, tomatoes, se le agrega S si termina en O. Y la última regla es cuando el sustantivo termina en F o termina con una F y una E. En ese caso se cambia la F por una V pequeña, por una V, y se le agrega S o S. Por ejemplo, knife, cuchillo. Se cambia la F por una V y se le agrega una S. Knives. O life. Se cambia por la V, se le agrega S. O leaf. Se cambia la F por la B y se le agrega S. Leaves, hojas. Bueno, hay unos casos especiales que el plural se escribe de otra manera, no tiene una regla, sino que se escribe de una manera diferente. Por ejemplo, child. El plural de child, niño, quiere decir niños, children, children, child, children, niño, niñas, niños. Women, se puede decir women, women, se puede decir women.
Woman, women. Woman, women. Man, men. Hombre, hombres. Person, persona. Gente, personas, people. Tooth, diente. Teeth, dientes. Y foot, feet. Pie, pies. Bueno, la siguiente es una lista de sustantivos. Son los más comunes en el habla cotidiano. Por ejemplo, animal, animal. Esa lista les queda ahí, yo se la voy a mandar cuando les mande esta presentación. Answer, respuesta. Apple, algunos de estos los vimos la semana pasada en el vocabulario. Manzana. Art, arte. Baby, bebé. Ball, pelota, balón. Bed, cama. Bicycle, bicicleta. Bird, pájaro. Blood, sangre. Body, cuerpo. Box, caja. Building, building es edificio, construcción. Business, negocio. Call, llamada. Century, siglo. Chair, silla. Clothes, ropa. Cloud, nube. Country, país o el campo. Desk, escritorio. Dictionary, diccionario. Door, puerta. Dress, vestido. Earth, tierra, planeta Tierra. Planet Earth. En general, tierra. Egg, huevo. Electricity, electricidad. Example, ejemplo. Flower, flor. Food, comida. Game, juego. Garden, jardín. Gift, regalo. Glass, puede ser vidrio o puede ser vaso. Y glasses son anteojos. Tengan en cuenta eso. Gold, oro. Hair, cabello. Hand, mano. Hat, sombrero. Heat, calor. Hole, agujero, hoyo. Idea, idea.
Island, isla. Job, empleo, trabajo. Key, llave o tecla. Por ejemplo, cuando hablamos de un piano, las teclas del piano. Lake, lago. Land, tierra. Language, idioma. Law, ley. Letter, puede ser letra o carta. Lie, mentira. Love, amor. Machine, máquina. Meat, carne. Milk, leche. Mind, mente. Minute, minuto. Money, dinero. Month, mes. Moon, luna. Mouse, ratón. Mouth, boca. Movie, película. Music, música. Newspaper, periódico. Number, número. Night, noche. Pain, dolor. Paper, papel. Past, pasado. Picture, foto. Property, propiedad. Question, pregunta. Rain, lluvia. Ring, anillo. River, río. Road, carretera, camino. Rule, regla. Sand, arena. Sea, mar. Sit, asiento. Second, segundo. Sentence, oración. Ship, barco. Shoe, zapato. Sign, señal. Size, tamaño. Skin, piel. Sky, cielo. Snow, nieve. Sack, calcetín o media. Star, estrella. Store, tienda. Sugar, azúcar. Sun, sol. Table, mesa. Thing, cosa. Time, tiempo. Umbrella, paraguas. Village, villa. War, guerra. Weather, clima. Weight, peso. Wife, esposa. Wind, viento. Window, ventana. Winter, invierno. World, mundo. Year, año. Zoo, zoológico. Bueno, esta lista de 200 sustantivos se la voy a enviar con la clase, al final de la clase.
a tomarnos unos minutos para elegir la opción correcta. Hay que elegir el plural de cada sustantivo. Me avisan cuando terminen.
Muy bien, ¿cómo les fue? Bueno, antes de ver la solución a este ejercicio, voy a hacer una pequeña aclaración, paréntesis. Eso de las fechas del IFEX. Aún, para ustedes, aún no hay fecha de presentación del examen. Todo depende de qué decía el gobierno con respecto a la pandemia. Es muy posible que dentro de poco ya haya fecha. Eso ya también depende del IFEX. Entonces, todavía no hay fecha para ustedes. Estamos a espera de eso y cuando esté la fecha, inmediatamente se los van a comunicar en el chat. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas sobre el tema? Gracias, profe. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre el tema de las pruebas? Bueno, ¿cuál es el plural de city? Ciudad. City. ¿Cuál eligieron? Profe, la ve. La segunda, Siris. Se cambia la Y, se coloca I latina y S, Siris. Bueno, la segunda, plural de man. Profe, la tercera. No, la primera. Este es irregular. Men. Men. Este se escribe diferente. Men. Ah, sí, profe. Confundí lo de al. Sí, profe. La tercera. Box. Plural. Caja. Profe, buenos días. Profe, la última. No, acuérdate que si termina en X, se le agrega ES. Boxes. Boxes. Esta última ya es otra cosa. Después se las explico. Food. Plural de food. Pie. Food es pie. Food. Profe, la sería esta, feet. El plural de foot es feet, pies, feet. 5, mouse. El plural de mouse se escribe diferente. Mouse quiere decir ratón. La otra vez. Aquí es mice. Mice. Este es el plural de ratón, mice. Ratones. Leaf. Esta la vimos. ¿Qué pasa con la F?
Esa quiere decir hoja, leaf. Acuérdese que se cambia la F por B y se coloca S. Vean acá, leaves, hojas. Sheep. ¿Cuál será el plural de sheep? Sheep quiere decir oveja, sheep. El plural se escribe igual, ship. Este es uno de los casos donde el plural se escribe igual que el singular. Tomato. Tomato, tomatoes. Bueno, ahora van a tomarse unos minuticos para escribir la palabra en plural. Escríbanla en cada caso.
La primera. ¿Cuál es el plural de cake? Torta, cake. Cakes. Church. Yes. Thanks. Children. Fish. Fishes. Women. Women. Bueno, vamos a ver ahora los artículos. Bueno, ¿quién quiere leer la introducción? La definición. Profe, yo. Sí. Los artículos son esas pequeñas palabras que indican si el sustantivo de la oración se refiere a algo específico o a algo no específico. En el inglés al primero se le llama artículo definido y al segundo artículo indefinido. La estructura para referirnos a algo o a alguien usando artículos es. ¿Es cuál? Artículo y luego el qué, el sustantivo. Entonces este se llama el artículo definido. The movie, ¿qué quiere decir the movie? La película. Y este es uno de los artículos indefinidos, a cloud, una nube. Vamos a empezar viendo el artículo definido. Bueno, compañero, ¿qué sigue? De es el artículo definido. Este es invariable y en español corresponde a el, la, lo, los y las. Por invariable se quiere decir que se usa no importando si se está hablando de sustantivos masculinos, femeninos o neutros, ni tampoco si están en singular o en plural. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ese artículo, este artículo de, en español significa el o significa la, lo, los, las. Quiere decir que no importa si está hablando de masculino o femenino, no importa si es singular o plural, siempre se coloca el mismo, de. Claro.
Ejemplo. The man. The man quiere decir el hombre. O the woman. La mujer. The woman. The fantastic. Lo fantástico. The books. Los libros, the books. The tables. Las mesas. Bueno, queda claro el uso de este artículo. Se llama artículo definido. Hablemos ahora del artículo indefinido. ¿Quién quiere leer aquí esa parte del artículo indefinido? Hay dos tipos de artículo indefinido, a y an, pero ambos significan lo mismo. La diferencia está en el uso. ¿Cuándo se usa a? ¿Quién lee este? ¿Cuándo se usa a? Bueno, ¿cuándo se utiliza? Bueno, siempre, tanto a como an significa un o una, se utiliza en singular. ¿Cuándo se utiliza a? Cuando la palabra que sigue empieza por consonante o tiene sonido de consonante. A veces la H es muda, a veces tiene la H sonido de J. Listo. Y también se utiliza cuando la palabra que empieza, que sigue, tiene el sonido de la U, que dice U. Por ejemplo, university o euro, you, también se utiliza. ¿Cuándo se utilizan? Cuando la palabra que sigue tiene sonido de vocal o tiene H muda, H que no se pronuncia. Ejemplos. Hemos tenido los ejemplos con A. Digo, a cat, un gato. A heart, un corazón. A house, una casa. A university, una universidad. A uniform, un uniforme. Ejemplos con an. An animal,
un animal. An apple, una manzana. An artist, un artista. An hour, una hora. An honor, un honor. Bueno, aquí algunos ejemplos con artículos. A gift, quiere decir un regalo. The gasoline, la gasolina. The love, el amor. A note, una nota. A key, una llave. The sky, el cielo. The doctor, el doctor. A cloud, una nube. The call, la llamada. The funny, lo gracioso. Bueno, ¿qué van a hacer? A cada uno de estos le van a colocar a o an, según sea el caso. Tómense unos minuticos.
Muy bien, bueno. La primera, my sister, mi hermana es una enfermera, a nurse. Él es, he's a policeman, and his wife is an architect, he's an engineer. Engineer. Tres, she is a good musician. Cuatro, what an expensive car. Cinco, a travel agent would give you information about reservations. It is a pleasure to do it. He drinks wine 3 times a day. He broke an arm in a skiing accident. An hour. That is, I will bill you $1,000 a month. 11. My mother is an architect. 12. My sister goes to a university. There is a hotel near here. 14. He is an honest person. Have you got an umbrella? An apple. That is an ice cream. I need a hospital. I see you in an hour. Dudas. Bueno, para finalizar esta presentación, vamos a ver una lista de adjetivos. Vamos a ver qué son adjetivos. ¿Quién quiere leer el concepto? ¿Qué son adjetivos? Profe, ¿lo leo yo? Sí. ¿Quién lo lee, pues? Cualquiera. Lea, pues. Concepto y gramática. Se les llama adjetivos a las palabras que significan o determinan al nombre o sustantivo, es decir, las que escriben al sujeto, las que describen al sujeto. En inglés se colocan antes de los nombres sustantivos y nunca se pluralizan, siendo la gramática. Bueno, siempre se coloca primero el adjetivo y luego el sustantivo. Son palabras que califican el sustantivo. O sea, describen el sustantivo. Por ejemplo, soft bed. Quiere decir cama suave. Cama suave. Primero se coloca el adjetivo soft, suave, y luego el sustantivo bed, cama. Beautiful house, quiere decir casa hermosa. Primero se coloca el adjetivo beautiful, hermoso, y luego house, sustantivo. Big tree, árbol grande. Ese es el adjetivo grande, big, big. Gracias.
Entonces, según lo que hemos visto, primero se coloca el artículo, definido o indefinido, luego se coloca el adjetivo y finalmente el sustantivo. Por ejemplo, the tall boy. The tall boy. Quiere decir el muchacho alto. An expensive gift. Un regalo caro. Expensive quiere decir caro, costoso. A small dog. Un perro pequeño. Small dog. The angry birds. Los pájaros enojados. The angry birds. The beautiful woman. La mujer hermosa. De pronto me coge la noche en el camino y tengo que amanecer por ahí. Bueno, aquí hay una lista de los adjetivos más comunes. Por ejemplo, beautiful, hermoso, ugly, feo, big, grande, small, pequeño. Chubby, obeso, slim, esbelto. Clean, limpio, dirty, sucio, cold, frío. Hot, caliente. Cool, fresco. Warm, tibio. Correct, correcto. Incorrect, incorrecto. Dead, vivo. Alive, perdón, dead, muerto. Alive, vivo. Deep, profundo. Shallow, superficial. Easy, fácil. Difficult, difícil. Expensive, caro. Cheap, barato. Far, lejos, near, cerca. Todas esas palabras que yo les digo acá son palabras que fácilmente pueden ver en la prueba o van a ver en la prueba. Fast, slow. Fast, rápido. Slow, despacio. Fat, gordo. Thin, delgado. Full, lleno. Empty, vacío. Funny, divertido. Boring, aburrido. Good, bueno. Bad, malo. Happy, feliz. Sad, triste. Hard, duro. Soft, suave. Heavy, pesado. Light, ligero. High, alto. Low, bajo. Huge, enorme. Tiny, diminuto. Kind, amable. Unpleasant,
desagradable. Light, claro. Dark, oscuro. Long, largo. Short, corto. Mayeli, el curso lo terminamos dentro de 8 días. El curso de inglés. Bueno, new, nuevo. Old, viejo. Opened. Abierto. Close. Cerrado. Rich. Rico. Poor. Pobre. Right. Derecha. Left. Izquierda. Safe. Seguro. Dangerous. Peligroso. Simple. Simple. Complex, complejo. Single, soltero. Married, married, casado. Strong, fuerte. Weak, débil. Tall, alto. Short, chaparro, pequeño, en estatura. True, cierto. False, falso. Useful. Profe, todo eso diapositivo la podemos dar al grupo. Sí, yo se la mando hoy cuando terminemos la clase. Bueno, muchas gracias. Useless, inútil. Wet, húmedo. Dry, seco. Wide, ancho. Narrow, estrecho. Bueno, vamos a tomar unos minuticos para colocar el número en cada adjetivo. Dependiendo de la foto, ese número lo colocan en cada palabra de adjetivo. Me avisan cuando terminen.
Muy bien. ¿Qué significa esta? Este adjetivo, angry. ¿Quién sabe? Angry. Enojado. Enojado. ¿Cuál sería el número o la fotografía para enojado? Angry. El uno. La tres. La tres. Vean que ahí el muchacho está enojado. Angry. Listo. Cold. ¿Qué es cold? Frío. Frío. ¿Cuál sería? La cuatro. La cuatro. Cold. Happy. Feliz. ¿Cuál? La uno. La uno. Happy, happy. Hot. Calor. Caliente. La seis. ¿Cuál sería? La seis. Hungry. Hungry. Sí. Hungry. Hungry. ¿Qué quiere decir hungry? Hambriento. Hambre, profe, hambriento. Hambriento. Ocho. Tiene hambre. Sad. Sad. Triste. 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 ¿Cuál sería? Sad, no. Sería triste. La dos. Número? La dos. La dos. Sad, triste. Thirsty. Thirsty. Sed. Sed, la siete. Sediento. Siete o sed. Más bien sería sediento. Acuérdense que esos son adjetivos. Porque sed sería un sustantivo. Tired. Ese sería como cansancio o sueño. Agotado. Cansado, agotado. Acuérdense que esos son adjetivos. Agotado. Sería el 5. Muy bien. Bien, hemos visto el sustantivo, el artículo, los adjetivos. Nos falta otra categoría gramatical para hacer oraciones. ¿Cuál es? Infinitivo. Los verbos. ¿Cuáles son los verbos? En presente, pasado. Lo vamos a ver primero en forma infinitivo. ¿Quién sabe cuál es la forma infinitivo de los verbos? Es el modo de los verbos en el que no se encuentra ninguna conjugación.
Exacto, son verbos que están en estado neutro, no sin conjugarse. Mejor dicho, en español el infinitivo son cuando se utiliza el verbo cuando terminan en ar, er, oír, cantar, reír, leer, jugar, comer. Bueno, ¿quién lee la diapositiva? Yo, profe, dice, el verbo es aquella palabra que indica acción en una oración, tomando en cuenta que la acción no se refiere únicamente a la acción física, sino también al proceso mentales y a condiciones de las personas o cosas. Cuando el verbo no está conjugado, en ningún tiempo se le antepone la posición o la preposición to, para formar el infinito siempre. Tú, perdón. Bueno, o sea que en inglés un verbo en infinitivo tiene la preposición to. Por ejemplo, to run. ¿Qué quiere decir to run? Correr. Exacto, es el verbo correr. Cuando usted tiene este verbo y le coloca antes la preposición to, lo está escribiendo en su forma infinitivo. O sea, termina en er. En español sería ar, er, oír. Por ejemplo, correr, to run. O to speak. La forma infinitiva. Infinitivo es que no está conjugado en ningún tiempo. Hablar. Hablar. Speak, speak, hablar. Live, to live. Vivir. Bueno, esas son acciones físicas. Ahora, procesos mentales. To wish. Desear. Wish. Wish. To think. Pensar, think. Profe, qué pena. ¿Puede repetir otra vez la pronunciación? ¿Cuál? La que acaba de mencionar ahorita. To think, think. Se dice como si fuese la zeta de zapato español. Zapato, zapato. Ah. To think. Listo, profe. To believe. Quiere decir creer, to believe. Acuérdese que el verbo es este, la palabra del verbo es este, believe. Pero para que quede en su forma infinitiva se le coloca to. Ahora condiciones de personas o cosas. To be, que ese es el primer verbo que vamos a ver, to be. En la conjugación, to be. Ser, es el verbo ser o estar, to be. To feel, sentir. To miss, extrañar. ¿Quién lee la diapositiva? A ver, el profe, se lo leo. El infinitivo expresa el verbo en términos generales, sin hacer referencia a ningún tiempo, presente, pasado o futuro. Hay otro tipo de infinitivo, además del siempre. Por ejemplo, el infinitivo to, what.
caminar. En infinitivo progresivo sería to be walking, estar caminando. Infinitivo perfecto to halt, walk, algo así. ¿Así se pronuncia, profe, o no? Have walked. To have walked. Listo. Haber caminado. Y pasivo to be walking, algo así, ¿cierto? Walking. Estar caminando. Walk. Esas son formas del infinitivo, pero solo nos interesa el infinitivo simple. Listo. Que es con el verbo y to. Bueno, ¿quién quiere leer esta lista de verbos? ¿Quién? Bueno, vamos a leer algunos de esa lista. Accept, aceptar, admitir, answer, responder, ask, preguntar, begin, comenzar, believe, creer, break, romper, bring, traer, buy, comprar, call, llamar, can, poder, change, cambiar, clean, limpiar, close, cerrar, cook, cocinar, count, contar, cry, llorar, cut, cortar, dance, bailar, decide, decidir, draw, dibujar. No olviden esa palabra que la vamos a ver después, draw, dibujar. Esa también, drink, beber, drink, drive, conducir, eat, comer, explain, explicar, fall, caer, fight, pelear. Feel, llenar, find, encontrar, finish, terminar, fix, reparar, fly, volar, follow, seguir, forget, olvidar, forget, forgive, perdonar, give, dar, go, hate, odiar, have, tener, hear, escuchar, hide, esconder, know, saber. Learn, aprender. Leave, dejar. Listen, escuchar. Leave. Vivir. Look, mirar. Lose, perder.
love, amar, need, necesitar, make, or do, hacer, open, abrir, order, ordenar, organize, organizar, pay, pagar, play, jugar, put, poner, rain, llover, read, leer, remember, recordar, run, correr, say, decir, see, ver, sell, vender, send, enviar, sign, firmar, sing, cantar. Vea que singer es cantante y el verbo es sing. Sit, sentar, sleep, dormir, smile, sorry, smoke, fumar, speak, hablar, spend, gastar, start, iniciar, stop, detenerse, parar, study, estudiar, swim, nada, take, tomar, agarrar, talk, charlar, teach, enseñar, tell, decir, think, pensar. Tocar, travel, viajar, try, intentar, understand, entender, use, usar, wait, esperar, walk, caminar, want, querer, watch, observar, work, trabajar, worry, preocupar, write, escribir. Bueno, tómense unos minuticos para identificar cada verbo con cada dibujo.
Muy bien. El primero, ¿cuál es ese verbo? Hola, hola. ¿Qué significa cry? Cry, ¿qué es cry? Bueno, aquí. Cry, ¿qué es? Llorar. Cry, llorar. ¿Cuál sería el dibujo? El primero. Llorar. Sí, pero ¿cuál sería el dibujo? El primero, no. Cry, es este. Cry. No, el primero no está llorando. Drink, ¿qué es drink? Drink. ¿Qué significa drink? ¿Qué acción es? Beber. Beber, digo. Beber. Hablo aquí. Drink. Drink. El siguiente. Eat. Eat. ¿Qué es it? Significa comer, profe. Comer. Este que está comiendo la pera. It. 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 Read. Leer. Correr, correr. Diga correr. No. Read es leer. Read. Leer. Run. Run. Correr. Este sí es correr. Veanlo aquí. Run. Run. Sí. Cantar. Profe, cantar. 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 Sí. Sleep. Sleep. Reír. Sleep. No. No, no, sí. Profe, dormir, dormir. Dormir, muy bien, dormir. ¿Cuál será? Este aquí abajo. Sleep. El último a la izquierda. Smile. Smile. Sonreír, sonreír, tío. Sonreír. Se va del cantón. Sonreír. Tuck. Tuck. Hablar, profe. Think. 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 ¿Cómo?
Pensar, profe. Pensar. Think. Think. Bueno, vamos a ver ahora las preposiciones, que es lo que nos falta de estructuras gramaticales. Bueno, ¿quién lee la definición? ¿Qué son preposiciones? Una proposición describe la relación entre las palabras en una oración. Por sí mismas, las preposiciones no tienen un significado correcto, pues su definición cambia dependiendo del contexto en que se utilice, y por ello hay que saber identificar entre los diversos tipos que existen. ¿Cuáles son los diversos tipos? ¿Cuáles son los tipos de preposiciones? Preposiciones de lugar. Preposiciones de tiempo. Y preposiciones de movimiento. Vamos a empezar con las de lugar. Son las que se utilizan para indicar un lugar. Vamos a empezar con cuál. In. In. Bueno, ¿cuándo se utiliza in? El médico. ¿Cómo? El médico. Por ejemplo, se utiliza cuando digo en, dentro o adentro. Cuando hablamos de un lugar. Como el banco, médico. Cuando el sustantivo está dentro de un espacio cerrado o adentro de un objeto. Adentro de un lugar, al aire libre. O con ciudades y países. Por ejemplo, si yo digo in prison, ¿qué quiere decir? En prisión. En prisión, que está en la prisión, directamente adentro. In a computer. En una computadora. In the bank. Que está en el banco. En México. En México. Que está en el país México. Estas son de lugar. De lugar. La primera que vamos a ver de lugar es in. Que ya la vimos. Vamos ahora con on. También es de. Ojo. Estas preposiciones a veces se utilizan para lugar, para tiempos. Lo tiene que analizar ahora. Ahí te las vamos a ver, pero en tiempo. Estamos viendo su uso, pero en lugares, primero. Bueno, ¿cuándo utilizamos on para lugar? Cuando quiero decir en, o sobre, o encima. O sea, que está en contacto directo encima de algo.
Se utiliza cuando el objeto en la oración está sobre un lugar en contacto físico y con las palabras left y right. Por ejemplo, on the wall. ¿Qué quiere decir? On the wall quiere decir sobre el muro o en el muro, o sea, en contacto con el muro. On the bed quiere decir que es sobre la cama. On the bed, sobre la cama. O sea, está encima, en contacto con la cama. On the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. Otra preposición de lugar se llama at. Se utiliza cuando, también significa en o cuando se está cerca. Bueno, generalmente se utiliza cuando el sustantivo está en un lugar concreto, un lugar conocido, como ejemplo, home, school, work, office, con acontecimientos. Por ejemplo, at the window, quiere decir cerca de la ventana. At the bank, está en el banco. El banco es un lugar conocido. At home, en el hogar. At school, en la escuela. At the party, estamos hablando de un acontecimiento en la fiesta. At the party. Bueno, las del lugar las vamos a ver luego el descanso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el descanso hasta las 11. Y de 11 a 12 van a leer las páginas que les voy a indicar en el chat de WhatsApp. Y nos veríamos a las 12 para retomar el tema. ¿Listo? R. Nos vemos entonces. Nos vemos a las 12. Les voy a enviar ahorita el archivo para que lo lean. Eso, profe. Gracias.